Hola. ¿Me oyes? Te pregunto si me oyes. ¿Me oyes? Te has quedado de piedra, ¿verdad? Sí, sí, te estoy hablando. No hay nadie a tu alrededor. Increíble, ¿no es cierto? Quédate quieto y escucha. Está aquí mismo, a tu lado. Y no hay nadie. Puedes ir a comprobar si todo el mundo me escucha en las otras habitaciones. Anda, ve, míralo. Con tranquilidad. Como puedes ver, todo el mundo hace sus cosas sin enterarse de nada. Parece que solo tú puedes oírme, chico. Pregúntale a alguien si también me escucha. Pero antes, quiero hacerte notar que un tío que oye voces no dura en las películas 5 minutos sin que lo metan en el electroshock. Demasiado fuerte para que te crean, ¿no? ¿En qué lío te ibas a meter? Piensa un poco, hombre. ¿No has oído nunca hablar del escáner? No te pongas nervioso. Sobre todo, tranquilízate. ¿Cómo crees que cayó en su día el KGB y la URSS? Llevo 3 meses observándote y no he visto nada de sospechoso que pueda afectar a mis jefes. No sé por qué tienen interés desde tan arriba en un tonto como tú. Podría ser una equivocación, un baile de apellidos, una confusión en alguna parte. Me presento. Otra manía que tenemos que sacarte es esa de meter la cabeza en los congeladores del supermercado. Y ese que el frío y el campo magnético de los motores debilitan mi señal y dejas de oírme. Pero no puedes pasarte la mañana haciendo eso. ¿Recuerdas que escribiste una carta al director en un periódico importante hace un año? Hablabas de política. Pues lo que decías no le gusta a un alto cargo que tiene contactos con la gente que me paga. Me dieron instrucciones para que te investigara, pero no he encontrado nada de sospechoso. Recuerdo que nunca has de aceptar ir al médico. Repíteles a todos que no irás al psiquiatra o al psicólogo por ninguna razón. Llaman a la habitación. Es la policía y un médico. Y todos
harás. Seguramente te traerán dos píldoras, una amarilla y la otra blanca. ¿Cuál de ellas te dejará el cerebro frito? Mírate. Takes a part of me.